Muy buenas a YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que no me gustaría estar grabando, la verdad. Eh, y es que hoy ha saltado una noticia importante y es que pues, Xbox, Microsoft, se ha cargado cuatro estudios, cuatro estudios, entre ellos Arken Austin, eh, creadores de Redfall y Tango Gameworks, eh, el que más duele. Tango Gameworks, creadores de Ify Rush, y la saga Evil Within. Que bueno, tras el éxito de Ify Rush el año pasado, que fue el mejor juego de Xbox, y yo podríamos decir que es de los mejores juegos de Xbox series que ha salido durante toda su, su vida, bueno, pues se ha encargado el galardonado. Ify Rush no tendrá secuela aparentemente y no tiene, no tiene comprensión, o sea, es decir, no, no encontramos eh, solución, eh, explicación a, a lo que está haciendo Microsoft. Llevamos unos meses muy raros. Digamos, este año es, es realmente malo. El año en que tenía que estar lloviendo títulos por doquier, que tenían que estar saliendo todas las cosas que estábamos esperando, eh, no está saliendo nada como, como teníamos previsto. Xbox está siendo muy rara de alguna manera. Está siendo como una third party. No sabemos qué esto. Dejan demasiados rumores. Eh, cosas como que Hellblade, comenté en otro vídeo, no venga doblado. no lo están cuidando, no están sacando edición coleccionista. Eh, están basándose solo en Game Pass, Game Pass, Game Pass y demás. Hellblade no está recibiendo ninguna promoción eh, que tendría que ser el juego que estaría marcando ahora mismo este mes de lanzamientos. Y hay juegos que tienen mucha más publicidad, juegos inferiores en otras marcas que son muy destacados en publicidad y Hellblade no, y se creen que todo está hecho. Eh, luego querrán resultados como, como pasará. Eh, recordemos que Redfall eh, ha... Arkane los obligaron de alguna manera a lanzarlo, lo ponían mucho en bandera de que este juego iba a ser la hostia, iba a ser la hostia, lo lanzaron antes de tiempo, eh, se pegó el batacazo, no estaba bien preparado, no estaba, no estaba hecho el juego, y que bueno, pues tenían que estar solucionando sus problemas ahora y demás. Bueno, pues Microsoft ha decidido que este estudio ya no va a seguir, que la gente que tenía los DLCs en las ediciones que, coleccionistas que tenían eh, se le van a hacer el reembolso, pero que esta gente ya no va a seguir trabajando en. En Microsoft. Eh, También Wars. Eh, y Firage, lo hemos dicho. Es un juegazo. Está muy bien. Lo eh, estamos vendiendo a otra a, a PlayStation ahora ¿no? que se ve que no tiene éxito. Pero que, que ya es que está, la gente está pasando por el paso de que estás vendiendo tu juego a otra marca. Y ahora nos dices que, bueno, pues ahora me cargo el estudio. No tiene sentido. No tiene sentido que me digas. Es que el juego no da dinero. Señores, que están sacando el juego solo digital. Y digital lo tenemos en Game Pass. Si el juego lo sacas en físico, en Xbox, quizás vendas algunos más. Si no lo sacas en físico, no vas a vender nada. Porque ahora estás poniendo en el Game Pass. Y casi todos los usuarios de Xbox tienen Game Pass. Por lo tanto, el juego no vas a conseguir ningún dinero. Es decir, yo no voy a comprar algo digital cuando lo tenga en Game Pass. Si me lo quitas de Game Pass, a lo mejor lo compraré en digital. Pero no lo voy a comprar. Es decir, es básico. Y es que eh, hay gente que justifica todos los movimientos que hace la empresa. Tú puedes ser amante de la empresa, tú puedes querer mucho a la empresa, pero las cosas cuando se hacen mal, se hacen mal. Igual que si fuera tu equipo de fútbol o cualquier cosa. Tienes que quejarte de las cosas que de esto. Pero aún más esto, por ejemplo, tú eres el, el, el que estás, de alguna manera, eh, invirtiendo siempre tu dinero, tu tiempo, porque inviertes tu tiempo también en, en, la, en la consola, en la marca. Y de alguna manera, pues te están dando palos. ¿Qué sentido tiene que tú compres un montón de estudios si luego les estás pegando una paliza a esos estudios? Es que qué motivación tiene la gente de los otros estudios ahora mismo que están dentro de Xbox. ¿Qué va a pasar con la gente de Ninja Theory cuando saquen Hellblade? Un juego que lleva haciéndose 5 o 6 años. ¿Qué va a pasar con esa gente? Si ese juego no sale bien, mal. Si, ese, si se ponen a poner otro juego de otros 6 años, ¿creéis que Xbox va a estar aguantando 6, 7 años más a la gente de Ninja Theory para que saque otro juego? Yo dudo, dudo que consigan aguantar Ninja Theory dentro de, de Xbox Game Studios. Y va a pasar con muchos estudios, porque Obsidian, por ejemplo, pues ahora estará súper asustada. Bueno, PowerPoint tiene su lanzamiento también este año, no sabemos si los están presionando demasiado, pero... Pero difícil, difícil. Es decir, tú vas con una motivación de sacar un juego, pero si ese juego no sale bien, no salen ventas bien, ¿qué hacemos? Pero es que no fallan las ventas de los juegos, falla el marketing que tiene Xbox últimamente, falla sus movimientos, Phil Spencer, Sarah Bond, o lo que sea, que salgan a decir que no va a pasar, que no se va a repetir la secuencia. Perdón, es que se está repitiendo y a peor. Es que llevamos unos meses con unas noticias malísimas. Realísimas. Es que no podemos defender todo lo que hagan. Tenemos que criticarlos. Y para eso estamos. Es decir, eh, el usuario es el que tiene que decir: Oye, por aquí no paso. ¿Vale? Tenemos una dejadez total. Y, y es que no vamos a ver juegos como Evil Within en una tercera entrega. Y es que son. Perdemos grandes, grandes estudios. Eh, Alpha Dog Studios también cerrará. Apreciamos la calidad de equipo a la hora de acercar Doom a los jugadores Mighty Doom. Desaparecerá el 7 de agosto y desataremos la posibilidad de que los jugadores realicen compras en el juego. Roadhouse Games, el equipo de Roadhouse Games se unirá a cenimax Online Studios. Es decir, hay gente que lo van a resignar a algunos estudios, eh, pero ¿qué? Si los, las IPs, por ejemplo, y Firra una nueva IP, ¿Esa IP dónde se va a quedar? ¿Qué van a hacer? Esa gente ya no va a querer trabajar en Microsoft. Por eso me parecía raro cuando Moon Studios, creadores de Ori, que Microsoft no se hiciera con ellos. Yo creo que muchos estudios hoy en día ya no van a querer unirse a ninguno. Pero ni a Xbox ni a, ni a Sony. Yo creo que los estudios están ya como asustados diciendo, es que si nos metemos en un jaleo de estos de, sí que nos viene pasta, pero si no somos rentables de alguna manera, porque luego la marca decide la fecha en que se va a lanzar el juego y demás y los van a presionar. Eh, no van a poder, no van a poder con ellos. Entonces yo veo difícil el, el esto. El evento este que tienen el 9 de junio, que sería lo del E3, ¿cómo quedará? ¿Qué van a sacar? A mí estos vídeos que sacan de la gente, que está disfrutando, que. oh, que buen estudio, que buen rollo y demás, eh, muy bien, pero no te cargues a los estudios luego. Es decir, si el juego no vende, quizás es problema tuyo también, ¿eh? Quizás tú no le has dado el enfoque. Que tenía que darle. Es que eh, vemos cosas como. Es que no sale rentable. Algo estás fallando tú, ¿eh? ¿eh? Porque Nintendo vende. Nintendo, cualquier juego que sale, vende. ¿Por qué? Una consola muy inferior a Xbox está vendiendo tanto Nintendo. Ah, es que son nostálgicos. Bueno, nostálgicos. Los nostálgicos también estamos comprando cosas de Xbox. Vale. Pero quizás el problema es que no está sacando juegos de categoría. Quizás eh, estamos comprando más juegos third parties en la consola que nunca, ¿vale? Y suerte tenemos que SEGA está muy bien con los Yakuza, con los Persona y demás, y, y otros estudios. Pero el día que fallen estos estudios, mmm, ¿dónde vamos? Es que Halo Infinite tampoco salió como tenía que haber salido, ¿vale? Es el Halo más flojito de, 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 de todos. Guia of War no tenemos noticias, pero ya tocaba. Hay títulos que tenían que haber salido ya más. Perfect Dark y Fable tenían que haber salido a dar la cara. Y Perfect Dark me huele a que va a salir muy mal. ¿Qué pasa? Si Perfect Dark sale mal, pues ya lo escondemos para toda la vida. Porque el Perfect Dark 0 no vendió muy bien. No sé cómo vendió, la verdad. Era una época muy buena, eh, la historia fue muy mala y el multiplayer estuvo bien. Pero Perfect Dark, el nuevo, puede darse el batacazo bastante, ¿eh? con tantos cambios que están haciendo. Fable no son los creadores de Fable. Cuidado, ¿eh? que si pierde la esencia de los creadores, los juegos no son los mismos. Por eso digo que Ify Rush, si se va a toda la gente de Tango Game Works, aunque sea que es un nuevo título de la IP de Ify Rush, ya no va a tener la misma. Estamos perdiendo marca. Estamos perdiendo la esencia, estamos perdiendo. Eh, el optimismo por la marca, eh, la confianza con la marca se está perdiendo mucho. No atienden a los eh, jugadores, a los seguidores. Y la verdad es que a mí me pueden vender una portátil ahora en diciembre y que no la voy a comprar. Eh, estoy más esperanzado en el futuro de Nintendo en su Switch 2 mencionada que, que ahora mismo en una nueva Xbox. Que la verdad que Series X iba a ser la, la hostia, como consola tal cual es la hostia pero por catálogo propio de Xbox, pues deja bastante que desear. Veremos qué tal el Hellblade 2 y a wey de Indiana Jones, pero cuidado, cuidado, entramos en una dinámica demasiado mala y no podemos defender. Es decir, a mí que me diga alguien que no, que no soy Xboxer, bueno, pues mira, eh, no tienes ni idea, eh, tú puedes defender lo que quieras, pero si yo encuentro que algo está mal, que me parece una, una basura de alguna manera, eh, lo voy a decir y esto realmente por parte de, de Microsoft me parece una decisión... Errónea, muy mala. Eh, no se van a dar la cara. Saldrán el 9 de junio ahí todos riéndose. Sarabón y Phil Spencer riéndose entre ellos. Y esto no se va a volver a repetir. Hemos cometido errores, pero los estáis cometiendo otra vez. Siempre cometemos los mismos errores. Solo vamos a poner dinero ahora mismo. Estoy bastante desilusionado con, con el tema. Veremos qué pasa. Eh, esto es un vídeo de opinión. Ya os digo, es mi opinión. Podéis tener otra, pero yo creo que la mayoría de jugadores de Xbox y no solo de Xbox, jugadores multiplataforma que conocían estos estudios, eh, que, que tenían interés en, en los títulos de estos estudios, pues estarán bastante tristes hoy porque se pierde la, la esencia de, de algo importante, que es el amor por los títulos de estos estudios, que la verdad que qué mejor que el creador para seguir dando continuidad a, a sus IPs, ¿no? no, no tiene sentido Comprar estudios por comprar si no los vas a cuidar y si al día siguiente los vas a chapar porque no te está dando dinero. Realmente triste y para esto tú hubieras quedado con tus estudios y hubieras dejado a la gente crear lo que quisieran y que se labrasen su futuro ellos solos y no decidir tú por ellos mismos. Una cosa más que decir, gente. Nos vemos en el próximo. Pronto.